Visita, les contábamos hoy que íbamos a tener visita en realidad y están aquí con nosotros la gente de la cooperadora y del Jardín 906 porque se viene un fin de semana increíble, un fin de semana a toda tradición, un fin de semana de fiesta que organiza año a año el Jardín 906. ¿Cómo les va? Buen día. Buen ¿Qué tal? día, Buen día. Gerardo, ¿cómo ¿Cómo estás? andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, palpitamos lo que va a pasar el fin de semana, cuéntenme un poquito. Bueno, este fin de semana, el 4 de noviembre, vamos a tener la 18ª fiesta de la tradición. Ya es algo tradicional en el Décimo jardín. octava ya. Décimo octava, sí, ya nos acercamos a la vigésima. Ahí hay que Gran prepararse. fiesta grande. La fiesta grande. Así es. Así que bueno, con la participación de las maestras, de los nenes y para terminar, el grupo Los Caldeles. Esto empieza a las 20 horas. El domingo. El El domingo. día domingo 4, sí. Bueno, estábamos mirando el pronóstico, 28 grados de temperatura para la tarde del domingo, lo cual Ojalá. va a hacer que la cantina trabaje bastante, que Que es lo que trabajen necesita por en otra lo que parte, digo, ¿no? necesitamos, sí, porque es totalmente gratuito. Lo único que cobramos es algo por las sillas y bueno, después para que funcione la cantina. Exacto. Y van a estar participando los chiquitos, por Sí, supuesto. como siempre, esto es un cierre de un proyecto institucional, por eso se hace esta fiesta, este cierre. Y bueno, la temática este año son las pilchas gauchas. Así que todo va a girar en torno a las pilchas gauchas. Está. Bueno, Josefina, ¿y cómo viene la cooperadora trabajando? Bien, 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 venimos. La verdad que tenemos un grupo bastante lindo, trabajamos todos parejos. Estamos en este momento para organizar el tema de la cantina, bueno, buscando todas las cosas. La verdad es que yo la primera vez que trabajo en una cantina, no sé, Juan, Sí, también. no sabía que era tanto, porque uno la ve fácil cuando va a comprar a la cantina y nada, comprar el sanguchito y la bebida, pero bueno, la organización es complicada, es complejo, pero venimos bien, vamos a ofrecer bastantes cosas y ojalá que el día esté lindo, así la gente puede consumir y bueno, dejarnos por ahí algún margen que nosotros después con eso queremos arreglar un piso, que bueno, eso por ahí lo puede explicar mejor Loli, pero bueno, es la única forma que nosotros tenemos de recaudar, lo Claro, hacemos a través de exacto. las rifas, a través de la cantina ahora que vamos a tener el 4. Vamos a estar sorteando el 4 un carro de mercadería, que ya están las rifas a la venta, así que a todos aquellos que quieran colaborar, sale 20 pesos, se puede comunicar con los miembros de cooperadora o con las señoritas del jardín y les alcanzamos el numerito, no hay problema. Tuvieron hace pocos días atrás algo muy bueno, que es la firma del convenio por el PP, ¿no? Sí. Por esto que han ganado hace muy pocos días también. Sí, la semana pasada ya se llamó para la firma del convenio y ahí ya nos estamos informando que ya pasamos la primera etapa, la primera licitación, así que la parte de los juegos ya está adquirida, en breve ya van a estar llegando a la localidad y para poder tenerlos en condiciones el año que viene, ya contar con todos los juegos. Así que Loli, cuando arranque el ciclo lectivo 2019, los chicos van a tener los juegos nuevos Sí, funcionando. porque ya la primera compra ya está, o sea que ya vamos a empezar con los arreglos del patio en breve y bueno, la vereda, que es lo que por ahí Y más. la vereda, el pedazo que faltaba, que no entraba dentro del PP, es lo que dice Josefina, que van a buscar hacer con la No, no, recaudación. no. No, lo que dice Josefina, nosotros tenemos, cuando nos hicieron la apertura de las otras dos secciones, la sala de música fue ocupada por una salita. Entonces teníamos un depósito, que ese depósito lo hicimos ludoteca, y el año pasado, bueno, le hicimos un alisado en el piso y el año pasado se compró el piso engomado. Por este tema de la humedad, resurgió la humedad, despegó todo el piso. Engomado, lo que tenemos que hacer es volver a hacer toda la carpeta otra vez para volver Ah, a está. pegar el piso. Entonces, eso nos lleva bastante plata. Está. Bueno, Imagínate cuando tengamos los juegos nuevos, los chicos, porque más que nada, la presión que nosotros tenemos con el presupuesto participativo son los mismos chicos del jardín. claro. Están todos esperando los juegos Los nuevos. juegos nuevos. Así jueguitos. que va a ser un verano de mucho trabajo para dejarlo en Para dejarlo en condiciones. condiciones, tal cual. Bueno, pero la idea es que la obra esté finalizada para Para cuando cuando comiencen las empiece, sí, clases. tal cual. Sí, esa es la Inaugurar por idea. ahí los juegos todo el día del inicio del lectivo, del ciclo lectivo. Bueno, ¿y las expectativas para el domingo cuáles son, Juan? Y la verdad que son buenas expectativas. Yo voy todos los años a ver la fiesta y siempre hay mucha gente. Incluso el año pasado, que había sido un River Boca, había muchísima gente viéndolo, había dejado ver el partido para acompañar a los chicos y ver la fiesta. Y así que si el clima nos acompaña, creo que va a haber mucha gente. Es un grupo que a la gente le gusta mucho, que son los Es Caldenes, cierto. que tiene mucha
convocatoria acá en la zona, así que... Hacen un folclore muy lindo. Son las mejores expectativas. Está. Así que la rifa ya está a la venta y va a salir el carro, se lo lleva alguien el domingo. El domingo alguien sale, no es necesario estar presente, igual aclaramos esto, porque bueno, por ahí muchos preguntan, pero sí alguien el domingo se va a llevar el carro a la mercadería, digamos, sale sorteado el mismo domingo. ¿Qué tiene? ¿De todo? De todo. De todo, un carro bien cargado de mercadería. Sí, ya por está 20 pesos. Ya hoy está en la puerta del jardincito. Para... No es para desperdiciar. No. Digo, no. Con los precios, todo, no. Está. Así que vienen cerrando el 2018 de una manera muy, pero muy buena, Loli. Sí, la verdad es que no lo esperábamos, pero bueno, este año se ha dado todo. Sí, se ha dado todo. Ya lo que teníamos pendiente, que era el patio del jardín, y que bueno, hace las docentes que hace rato que trabajamos en el jardín, era lo que anhelábamos, este año se cumplió. ¿Cuándo habrá la inscripción para los ingresantes? Para los hermanitos ya está abierta. ¿Para hermanos ya está abierta? Para hermanitos es esta semana y la semana próxima. Y a partir del 12 de noviembre es para los nenes que van a ingresar. Está. ¿Y las expectativas son de cuántos chicos pueden ingresar? En realidad tenemos más o menos algo de 70 vacantes, una cosa así. ¿En los dos turnos? Sí. 70 vacantes. 70 vacantes, sí. Lo que pasa que bueno, tienen prioridad los hermanitos, así que una vez que se anoten todos tenemos que ver qué cantidad de vacantes queda. Exacto. Bueno, les vamos a ir informando entonces. Domingo 20 horas. Domingo 20 horas empiezan actuando todos los chicos para el cierre del proyecto y para el cierre sí serán el show de los Caldenes. Así que los esperamos todos para que vean también a los nenes cómo hacen su cierre, que la verdad que los padres por ahí mucho no vamos, los que estamos en cooperar ya nos dijeron que no lo vamos a ver, que vamos a estar trabajando. Así que alguno que vaya nos filme para que lo podamos ver después. Claro. O sea, porque en realidad ellos se piensan que mientras los nenes actúan, la cantina no funciona. Y es cuando más funciona. Claro, exactamente. ¿Dónde va a armar el escenario? Donde se arma todos los años, en la calle, sí. En la calle, sí, perfecto. Sí. Bueno, recordar también que si llega hasta... Estuvimos mirando el clima y va a estar lindo, y va a ser un día bárbaro. Pero bueno, por esas casualidades, si llega a llover o llega a estar feo, nos vamos a trasladar al Zoom de Barrio Norte. Está. Pero la fiesta se hace. Como viene, no creo que vayan a tener que trasladarse. No, ojalá que no, porque primero el show se luce de otra manera, la convocatoria también es distinta, pueden venir la gente de las localidades. Exacto, exacto. Bueno, de todas formas, la fiesta no se va a suspender si llueve. Chicos, gracias por la visita. Bueno, no, gracias a vos, Ricardo. Muchas gracias a vos, Ricardo, y a todas las empresas y instituciones que colaboran, porque sin ellos no sería posible. Nos nombramos porque son un montón y siempre queda alguna afuera, pero todos aportan algo. Pero bueno, en la noche sí lo van a hacer. Sí, en la noche sí lo vamos a nombrar a todos, sí. La verdad que sin ellos no se podría realizar tampoco la fiesta porque es un gasto muy grande. Exactamente. Toda la suerte para el día domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y esperamos que vayan todos. Ahí invitamos está. A todos. La invitación está hecha. La gente de la Cooperadora del Jardín 906 pasaban en vivo en la mañana de la radio presentados por Panificadora Soldatical.